Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a ese su espacio en paz, me acostaré. Producido por Ministros de la Palabra. Todos los lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con cada uno de ustedes, una hora de transmisión ininterrumpida de la palabra del Señor. Analizamos las escrituras, traemos un mensaje, una voz del cielo para bendecirlo a usted, para edificarlo, para animarlo, para ayudarle. En su andar cristiano, ese es nuestro interés. Les saluda a su hermano en Cristo marco peña hoy domingo domingo de escritores de la Biblia hoy iniciamos una serie de mensajes que nos va a llevar aproximadamente unos tres o cuatro meses. No tengo idea, pero todos los domingos a partir de hoy vamos a estar hablando del apóstol Pablo, ese gran personaje bíblico, ese hombre que marcó un antes y un después un hombre de quien aprendemos muchísimo a través de las cartas que escribió en el nuevo testamento hablaremos de el pablo antes de venir a jesús hablaremos del pablo después de venir a jesús haremos un recorrido a nivel de detalle por cada uno de los lugares que el apóstol pablo visitó en sus cuatro viajes misioneros haremos un análisis también de sus trece cartas escritas y que aparecen en el canon bíblico hay mucho que hablar de Pablo, hay mucha doctrina del apóstol Pablo, hay mucho misterio que Dios le revela a Pablo que hasta su época no se conocía. Veremos esos misterios revelados que aparecen en gran parte de sus cartas. Hay muchísimo que hablar de ese hombre y de eso trataremos a partir de hoy, domingo. Pablo, su vida y misión. Ese es el tema con que estamos iniciando. Ese es el megatema y hoy vamos a hablar un poco acerca de el mundo en la época del apóstol Pablo. No podemos hablar de alguien, amado hermano y hermana, si no, cono si no conocemos a la persona. Es eh, muy lamentable cuando muchos de nosotros pretendemos eh, hablar o emitir criterio de alguna persona sin siquiera, hermano y hermana, eh, conocerle. Entonces vamos a conocer a Pablo. Vamos a ver todo su entorno, darnos una idea del contexto histórico. Por eso es muy importante que, que hagamos una exégesis correcta de, ese, de toda eh, la época del, del apóstol Pablo, de lo que la Biblia nos dice. Recuérdese que la exégesis es una interpretación correcta. Tenemos que hacer un análisis del contexto histórico: por qué se escribió, para qué se escribió, en qué momento. Y así es que vamos a ir poco a poco haciendo un desarrollo de el apóstol Pablo. Espero que usted sea edificado, espero que usted aprenda, porque aquí hay bastante que aprender. Y como le reitero, todos los domingos hablaremos del apóstol Pablo. Pero antes, ¿qué le parece si usted me acompaña en una palabra de oración para direccionar todo lo que vamos a hacer en este momento a los pies del Señor? Una vez más, te damos gracias por la oportunidad que nos das. De servirte. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por la bendición que nos das de poder recibir a muchas personas que en este momento nos están escuchando, nos están viendo. Hay personas que tienen sed de la palabra, Señor. Hay personas que están sedientas de escucharte. Abre sus corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe. Que, Señor, podamos sentir tu paz, que podamos sentir tu amor, que podamos sentir, Señor, tu dirección. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo, su vida y misión. Hermano y hermana, ninguna persona, aparte de Jesús, modeló la historia del cristianismo como el apóstol Pablo. Y es increíble que antes de que el apóstol fuera creyente, cuando usted ve eh, cómo, cómo accionaba, cómo hablaba, ese ímpetu, cómo todas sus acciones eran tan significativas, esa persecución frenética sobre los cristianos, antes de Hechos capítulo 9, usted ve a Saulo, un perseguidor de cristianos, eh, un hombre que consentía la muerte de Esteban, allá por el capítulo 7 del libro de los Hechos, eh, y cómo usted ve ese cambio drástico, a partir de Hechos capítulo 9, en Pablo, una vez que Jesús le sale al encuentro, cuando Pablo va camino a Damasco, y cómo Pablo empieza, a cambiar radicalmente, pero sigue manteniendo eh, ese mismo ímpetu, eh, ese mismo accionar y cómo él eh, va a empezar a obedecer y a motivar a la iglesia a que obedezca ese mandato final de Cristo y cómo llevar el evangelio a todo el mundo. Ese encuentro personal que el apóstol Pablo tuvo y que lo vamos a ver a nivel de detalle motivó muy grandemente este, la vida del de el apóstol. Eh, una vez que Pablo viene a Cristo, siguió siendo el mismo impetuoso, siguió eh, siendo el mismo intenso, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver a un Pablo que es claro, que es rudo, que es vehemente, ese que no permite dobleces, que para él lo blanco es blanco, lo negro es negro. Eh, un Pablo que no se deja dominar fácilmente, tenía una personalidad, hermano y hermana, bastante clara, bastante definida. Me, me, me encanta a mí ese, el, 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 la, el tipo de personalidad y me identifico con la personalidad del, del, del apóstol Pablo, y, eh, y cómo toda esa personalidad que tiene el apóstol, eh, a partir de que viene a Jesús, la canaliza a favor del Evangelio. Hasta la conversión del apóstol Pablo se había hecho muy poco para llevar el Evangelio a los gentiles. Usted recordará algunos esfuerzos aislados que hizo, eh, por ejemplo, eh, Felipe, este, algunos esfuerzos aislados que habían hecho... Eh, algunos que huyeron de la, de, de la persecución que se dio con los cristianos. Eh, pero lo, lo hermoso de, de, de Pablo y, y, y la manera como Dios hace las cosas es que, hermano y hermana, cuando usted y yo venimos al Señor, Dios no desperdicia ningún rasgo nuestro. Eh, en el caso del apóstol Pablo, su trasfondo, su preparación, su, ciudad, eh, su ciudadanía, su mente eh, y hasta sus debilidades. Todo el Pablo integral es aprovechado por Dios para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Usted y yo, hermano y hermana, si tenemos esa misma disposición que el apóstol Pablo en permitirle a Dios que sea el, el que nos moldee, eh, que no quite nada de, de, de cómo Él nos ha formado, sino que más bien eso que Él eh, eh, ha hecho en nosotros o eso que Él nos ha otorgado, que Él lo pueda canalizar, reubicar ordenar para su gloria y para su honra nada hermano y hermana de lo que somos dios lo va a desperdiciar para poder hablar de pablo tenemos que hablar un poco acerca de el mundo en la época de pablo porque eh, tenemos, eh, vamos a irnos ubicando ese, eh, con lugares con personajes con acontecimientos mundiales y necesitamos eh, que nos demos una idea. Eh, estamos en ese momento eh, eh, como en una obra de teatro donde eh, vamos eh, viendo y analizando todo lo que sucede alrededor del apóstol Pablo, el entorno donde Pablo nace, crece, se desenvuelve. Y es necesario para poder tener entonces una visión panorámica totalmente de lo que ocurrió alrededor de la vida y ministerio de este gran hombre. De Dios. Para empezar, al igual que en la época de Jesús, recordemos que eh, Pablo y Jesús son contemporáneos. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Jesús eh, nació ocho años antes del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo y Jesús nunca se llegaron a encontrar. Dios sabe por qué hace las cosas, porque eh, Pablo eh, a la edad eh, adulta, joven adulto este, allá por el año 29, por ahí, Pablo se va a devolver a Tarso y es cuando Jesús va a empezar su ministerio. Cuando Jesús muere, es cuando Pablo, eh, años después, muy pocos años después, es que Pablo va a surgir. Entonces, el mundo en la época de, de Pablo es el mismo mundo en la época de Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 19 y 20, les recuerdo, hermano y hermana, que ese mensaje está quedando grabado en nuestro perfil de Facebook Live. Nuestro perfil es exclusivo para todos los mensajes que hemos predicado y todos están grabados desde el año 2021, desde enero 2021 a la fecha. Usted los encontrará en nuestro perfil de Ministros de la Palabra y en nuestro canal de YouTube. También usted tiene la posibilidad de tener los mismos videos en el canal. El mensaje escrito. Los versículos, los textos, todo el bosquejo para que usted lo enseñe, lo predique, para que usted lo vuelva otra vez a revisar y a meditar, lo encuentra en nuestro blog Ministros de la Palabra. La misma cantidad de mensajes eh, audiovisuales, usted los encuentra textuales en nuestro blog Ministros de la Palabra, un servicio que estamos ofreciendo para la edificación del pueblo del Señor. No se cobra nada. Lo que recibimos de gracia, hermano y hermana, lo damos de gracia. Entonces usted lo puede utilizar, lo puede modificar, usted puede revisarlo y constate, por favor, que lo que hablamos, que lo que decimos, que los sexos quedamos, por favor, hagamos como los hermanos de berea. Demos fe de que efectivamente aquí estamos diciendo la verdad, porque líbrenos Dios, hermano y hermana, de decir algo o de leer algo que no esté amparado a las sagradas escrituras. El Señor nos libre a nosotros de decir o no decir lo que corresponda o no corresponda. Juan 19, el Evangelio, versículo 19 y 20, nos dice, escribió también Pilato un título, Jesús eh, va a ser crucificado, y en la cruz siempre al crucificado en la cabecera se le ponía un rótulo. El rótulo eh, siempre decía el delito por el cual el eh, acusado o el crucificado eh, había recibido esa sentencia, había recibido ese castigo. A Jesús en la cruz le ponen un rotulito. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús fue llevado a la cruz porque, según el pueblo, había sido acosado de instigador y se decía que él se llamaba rey de los judíos. En la época de Jesús se conocía solamente a un gobierno internacional que era Roma. Por tanto, César era el gobernador mundial. A Jesús se le pone rey de los judíos y ese es el delito por el que se le acusa. Pero bueno, lo importante para lo que estamos eh, analizando en esta noche es que muchos de los judíos leían el título que estaba sobre la cruz. Y importante es que el título estaba escrito en tres idiomas. Jesús Nazareno, rey de los judíos, escrito en tres idiomas. Un idioma en hebreo en griego y también estaba escrito en latín. Por eso es que habían tres naciones con una influencia muy poderosa en la época de Pablo. Los judíos, los griegos y los romanos eran las naciones que en esa época se hacían sentir. Roma, por su poderío militar, Roma era el mundo conocido, todo el mar Mediterráneo, todo bordeado el mar Mediterráneo, era y le pertenecía a Roma parte de Europa, parte de África y parte también de Asia. Roma era el poder militar, pero Grecia era muy importante por la influencia que tenía en las artes y en las letras, en la filosofía, en las ciencias. Y los judíos también eran una nación muy importante en el contexto histórico porque en primer lugar estaban esparcidos por todo el mundo producto de la primera diáspora que se tiene registrada que fue cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade este eh, eh, Judea, también los, los, eh, los asirios habían invadido eh, el reino del norte allá por el año 722. Los judíos se están esparcidos por todo el mundo, adoraban al único Dios, pero también daban a conocer los libros del Antiguo Testamento. Hablando de Roma, la Roma de la época de Pablo, vamos a encontrar a Pablo interactuando mucho con eh, los gobiernos romanos, principalmente durante sus prisiones al final de, de su vida. En Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 4, es claro, en el nacimiento de Jesús, dice la palabra del Señor, que se promulgó en aquellos días un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo, dice Lucas, se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Lucas nos está diciendo que cuando Jesús iba a nacer, Augusto César, emperador de Roma, desde el año 27 a.C., lanza un edicto. El edicto era que todo el mundo fuera empadronado a su ciudad natal y por eso es que Jesús nace en Belén. Jesús vive sus primeros años en Nazaret porque sus padres eran de Nazaret, pero tanto José como María eran originarios de Belén y por eso tenían que ir a Belén. Aquí lo importante que estamos acotando es que Augusto César o César Augusto eh, lanza un edicto. Y es que todos tienen que ir empadronarse. Augusto César era el emperador de Roma en el nacimiento de Jesús. Roma dominaba el Atlántico hasta el Éufrates y también eh, lo que se conocía como Britania hasta el Sahara. Los dominios más importantes de Roma en esa época, España, Galia, que hoy es Francia, Italia, Macedonia, eh, Siria, Palestina, Egipto, África. Roma estaba totalmente dominando el mundo en la época de Jesús. Todo eh, lo, lo, lo que se sabía, todo lo que comprendía en esa época tan difícil para los judíos tenía que ver y estaba relacionado con Roma. En el caso de los emperadores, en la época de Pablo, que es muy importante porque los vamos a ir eh, anotando, en primer lugar tenemos Augusto César, que fue el Nuevo amo del mundo romano desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14. Recordemos que durante el ministerio, de resurrección, eh, muerte, resurrección y ascensión de Jesús es Tiberio el que es el emperador de Roma. Eh, César eh, se gobierna hasta el año 14 y a partir del 14 continúa Tiberio durante la muerte de Jesús. Tiberio continúa siendo el emperador de Roma allá hasta por el año 37 aproximadamente después de Cristo, el mismo Lucas en el capítulo 3 versículo 1 nos dice que en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, estamos allá por el año 29 después de Cristo, siendo gobernador en Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia. Vean qué interesante, ya Lucas 3 nos habla de que hay un nuevo emperador. Lucas avanza del capítulo 2 al capítulo 3, Lucas avanza 29 años hasta la época en que Tiberio eh, era el, este, el emperador de Roma y ya habían puesto a Poncio Pilato como eh, gobernador o como procurador o representante de Roma en Judea. Y nos habla también de Herodes. Eh, en este caso el hijo de Herodes el Grande, que también eh, junto con sus hermanos eh, eran tetrarcas. Cuando Herodes el Grande muere después del nacimiento de Jesús, este, Judea se divide en tetrarquías, en cuatro partes, y por tanto los hijos de Herodes gobernaban sobre cada una eh, de esa tetrarquía o cada una de esta cuarta parte. Los viajes misioneros del apóstol Pablo, como lo vamos a ver luego a nivel de detalle, se van a dar entonces durante la época del imperio de Claudio. Ya Tiberio César ha dejado en el año 37 de ser emperador de Roma y luego vendrá Claudio, allá por el año 41 al 54. En esta época es cuando Pablo realiza sus viajes misioneros. Nos dice Hechos capítulo 11, versículo 28, que levantándose uno de ellos llamado Agabo, Daba a entender por el Espíritu a Gabo era un profeta que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ese Claudio, de Hechos capítulo 11, versículo 28, es el emperador de Roma de ese entonces, del contexto histórico, de Hechos capítulo 11. Cuando vamos a Hechos 18, en el versículo 2, que luego lo vamos a ver con calma, dice, y halló un judío llamado Aquila natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Claudio el emperador dio una orden de echar a todos los judíos de Italia y por tanto Priscila y Aquila y su esposa Priscila, ellos venían de Italia, producto del decreto de Claudio, que en ese momento era emperador de Roma y aunque su nombre no figura en la Biblia, hay un emperador muy importante, que nosotros tal vez lo hemos leído en alguna oportunidad, o hemos visto sus en las películas donde aparece, es Nerón, Nerón, aunque no figura su nombre, se sabe que el emperador al cual Pablo va a apela en su viaje a Roma, que lo vamos a ver allá ese, en los últimos capítulos del libro de los hechos, ese emperador al cual Pablo va a ir a apelar, ese emperador es Nerón. Usted conoce un poco la, la historia de, de, de Nerón, donde eh, aparentemente es el que incendia Roma. Hay una persecución eh, acérrima en contra de los judíos, este, al cual es Nerón acusa de, eh, del incendio de la ciudad de Roma. Eh, en esa época muere el apóstol Pedro, muere también el apóstol Pablo durante la época de Nerón. Cuando vamos a Hechos, capítulo 25, versículo 9 al 12. Está. Eh, aparece Festo, Festo es un nuevo procurador eh, romano en Judea, a partir del año 59, más o menos. Eh, Festo se dirige a Pablo y le dice: ¿Usted quiere que yo mismo lo, lo juzgue en Jerusalén? Porque Festo era el procurador de Roma en Jerusalén. Pablo le dice: No, aquí en el tribunal del emperador es donde se me debe juzgar. Que me juzgue el emperador. Ese emperador al que Pablo hace referencia, aunque no da el nombre, ese es Nerón. Entonces Festo y todos los consejeros dijeron: Bueno, ¿eh? Si has pedido que te juzgue el emperador, pues el emperador te va a juzgar. El libro de los Hechos, ni ninguna carta del apóstol Pablo, ni ningún libro del Nuevo Testamento nos habla acerca de esa comparecencia de Pablo ante Nerón. Sabemos que Pablo se va a ir a presentar a Nerón, muy probablemente lo haya hecho, pero ese es el emperador en la época final del de apóstol Pablo. Había un adagio en ese entonces, hermano y hermana, durante la época de Pablo, y era que se decía que todos los caminos llegaban a Roma. Usted tal vez ha escuchado que hoy, hoy se utiliza todos los caminos llegan a Roma. Eh, en Romanos capítulo 15, versículos 26 y 28, el apóstol Pablo tenía un anhelo y era ir a evangelizar España. Después vamos a hablar un poco acerca porque Pablo ya sale del continente asiático para dirigirse ya al continente europeo y uno de los deseos que Pablo tenía era predicar en España. En Romanos capítulo 15, versículo 26 y 28, el apóstol Pablo en su carta dice que cuando haya concluido y yo haya entregado ese fruto, o sea, una donación que el apóstol eh, iba a entregar, voy a pasar entre vosotros rumbo a España. O sea, Pablo está haciendo una referencia de lo fácil que era eh, dirigirse a cualquier punto del imperio y desde cualquier lugar donde se encontraba este, cualquier persona fuera en África, fuera en Asia, eh, fuera en Britania, eh, los caminos estaban tan bien elaborados por los romanos que todos convergían en Roma. O se podía salir desde Roma a cualquier punto del imperio y desde cualquier punto del imperio Usted podría regresar a Roma. Los romanos fueron muy grandes organizadores, muy grandes constructores. Recordemos también que muchos, en eh, mucho del legado de la ley, de las leyes humanas que nosotros tenemos, eh, proceden precisamente de los romanos. Hay muchas leyes establecidas en Roma que hoy el mundo las tiene incorporadas en sus respectivos eh, eh, códigos. Eh, viajar por mar o viajar por tierra era muy seguro porque los romanos eh, habían ideado muy bien toda esa enramada de, de caminos que eh, podían interconectarse en todo el imperio. Eh, aproximadamente, según se sabe, más de 85 mil kilómetros de rutas eh, convergían a través de todo el imperio romano. Roma, el imperio militar. Pero tenemos que hablar también de Grecia, porque el apóstol Pablo va a, a en algún momento, para empezar, hablaba griego, y en segundo lugar también va a, a tener ciertos acontecimientos muy interesantes con, eh, con los griegos, principalmente en, en Atenas, y Grecia, en el contexto histórico hermano y hermana, era el poder intelectual. Roma tenía el poderío militar, pero Roma estaba muy influenciado por el poderío cultural de... Grecia. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo los menciona cuando dice, a griegos y no a griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. El mundo en la época de Pablo era muy clasista y se componía de dos grupos importantes, los que hablaban griego y los que no hablaban griego. Así de simple. Si usted hablaba griego pertenecía a una clase. Si usted no hablaba griego, usted no pertenecía a esa clase. Pablo hablaba, eh, hablaba griego, también hablaba hebreo. Y los griegos, eh, como siempre, eh, llegaron a creérselas más que los demás, no por su poderío militar, sino por su poderío intelectual. Le llamaban bárbaro, en menosprecio a aquellos que no hablaban griego. Si la persona no hablaba griega, griego para los, bárbaros, eh, para los eh, griegos mismos, esa persona era menospreciada, era considerada con, ese, con un título de bárbaro. Era una barbaridad que no pudiera hablar griego, y por eso entonces era considerado como un bárbaro. Si usted ha tenido oportunidad de leer un poco acerca de literatura griega, eh, usted sabrá, hermano y hermana, que su literatura era extraordinaria. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 21, está Lucas escribiendo, cuando dice que a todos los atenienses y a los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Los griegos siempre se encuentran aprendiendo algo nuevo, por eso es que cuando Pablo llega a Atenas, ese, lo, los sabios, todos los hombres se le acercan al apóstol, porque venía hablando. Este, de, de cosas que ellos no conocían y estaban muy interesados en conocer todo lo nuevo que se pudiera aprender, los griegos lo absorbían. Tenían dioses y estatuas de dioses para todos los conocidos y también había una, Pablo hace una clara mención, ese Lucas lo escribe, cuando dice que también tenían un monumento erigido al dios no conocido. O sea que también ellos le levantaban una estatua a aquel dios que ellos no conocieran. El apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Vamos entonces a encontrarnos durante el desarrollo del estudio, durante el desarrollo de las predicaciones, a un Pablo interactuando con griegos que siempre estaban preocupados por el saber humano. Recordemos, hermano y hermana, que 200 años antes de Cristo, eh, la Biblia, el Antiguo Testamento había sido escrita toda en hebreo y en arameo, ese fue el idioma en el cual el Antiguo Testamento fue escrito, sin embargo 200 años antes de Cristo ya Grecia era influyente en el tema de la cultura y por eso es que el Antiguo Testamento se traduce al griego por eso tal vez usted ha escuchado el término la Septuaginta esa es la traducción del Antiguo Testamento al griego porque todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces ya se tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento escrito en griego, que era la lengua dominante en la época de Pablo. Todos los escritos del apóstol, hermano y hermana, se encuentran originalmente escritos en griego. Ahora, la otra cultura importante son los judíos. Roma como poderío militar, Grecia como poderío en el saber, en el conocimiento, pero los judíos también eran un grupo sumamente importante porque eran los guardianes de la fe de Jehová. Durante la mayor parte de la vida del apóstol Pablo, vamos a ver a Palestina subyugada totalmente por el poderío de Roma. Sin embargo, los romanos daban permisos de que en cuanto a asuntos religiosos propios de cada una de sus provincias, ya, ya no eran países, sino que eran provincias que le pertenecían al imperio, eh, Roma permitía que esas provincias, eh, el tema religioso de cada una de ellas fuera vista entonces por sus líderes, en el caso de los palestinos eran... Eh, Llevadas a cargo por parte de los sacerdotes o lo que se conocía como el Sanedrín recordemos que Jesús cuando es arrestado es arrestado por los eh, soldados del templo que es que llevan a Jesús al adelante de Anás y Caifás que era el sumo sacerdote vitalicio y el sumo sacerdote puesto por Roma. Y Jesús tiene que presentarse al Sanedrín, que era un grupo de 70 hombres que eran los que dominaban todos los aspectos religiosos. El Sanedrín estaba compuesto por los fariseos, por los escribas, por los eh, rabíes, eh, por los eh, este, hombres, eh, por los saduceos también, que eran eh, los hombres más ricos, más eh, aristócratas del de contexto histórico. Ellos eran los que seguían este, subyugando a la nación en materia religiosa. Procurando que se cumplieran las más de 630 leyes que aparecen en el Pentateuco. Según ellos, se habían arrojado la misión de que los judíos tenían que cumplir al pie de la letra esos 600 y resto de mandamientos que, cuando estudiamos la vida de Jesús todos los lunes, hermano y hermana, usted eh, nota cómo Jesús tiene que interactuar con estos hombres y cómo tiene que darle un sentido correcto a muchas de esas leyes que los judíos obligaban a que los demás las cumplieran, sin embargo ellos no las cumplían. En el contexto histórico los judíos están dispersos por todo el mundo, producto de las diásporas del año 722, del año 586 a.C. y en Hechos capítulo 2 lo encontramos en el versículo 5 al versículo 11. Cuando dice la palabra del Señor, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Hechos 2 no se ubica en la fiesta del Pentecostés. Los judíos habían venido a la Pascua, venían de todo el mundo, se quedaban, Jesús muere en una Pascua, en esa Pascua ellos habían venido desde de, de todo el mundo porque tenían que reunirse en Jerusalén y se quedaban de una vez para la, para la fiesta del Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50. Pentecostés es eh, la traducción del número 50. 50 días después de la Pascua se celebraba el, la fiesta del Pentecostés. Por eso es que dice que venían judíos, eh, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, los que ya estaban en Judea. Venían judíos de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Habían judíos hasta en África, dice Hechos capítulo 2, y también eh, judíos hasta nacidos en Roma prosélitos cretenses árabes increíblemente había un cúmulo de judíos esparcidos por todo el mundo por eso es que también los judíos eran una nación dominante en la época del apóstol Pablo Nabucodonosor II había conquistado Judea ya por el año 586 y había hecho emigrar a muchísimos judíos por eso es que esos se encontraban en lo que se conoce como diásporas Diásporas son dispersiones. Luego, después de la muerte de Pablo, vendrán otras diásporas muy importantes. Allá por el año 70, después de Cristo, cuando eh, Jerusalén es totalmente abrazada por Tito, eh, 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 será una nueva diáspora. Eh, ya casi no eh, quedarán judíos en, en Palestina. Luego, ya por el año 115, más o menos 105-115, habrá una nueva diáspora. Los judíos, hermano y hermana, fueron... Casi que borrados de su propia nación. Jesús ya lo había profetizado. Las fiestas más importantes de los judíos, eh, usted recordará, y hacemos un rápido recuento de estas fiestas, muy importantes porque también van a aparecer en la época del apóstol Pablo el tema de la Pascua que era lo que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esa fiesta duraba más o menos una semana y se celebraba entre marzo y abril. Por eso es que siempre se ha sugerido o se ha considerado que Jesús nació en una primavera. No pudo haber nacido en diciembre porque eh, si coincidimos con el acontecimiento de los pastores y el día del nacimiento, los pastores no podían sacar sus rebaños en invierno porque en Israel nieva en esa, en esa época. La otra fiesta importante era la fiesta del Pentecostés que se celebraba 50 días después del comienzo de la Pascua. Por eso es que Hechos capítulo 2, que lo leímos ahora, es el inicio de la Pascua. 50 días después de la crucifixión de Cristo es que se da la fiesta del Pentecostés. Y también la otra fiesta muy importante a la cual los judíos regresaban a su nación a celebrarla era la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba entre septiembre y octubre. Por eso es que hay muchas personas. Muchas personas consideran hoy, hermano y hermana, que Jesús también pudo haber nacido entre septiembre y octubre, eh, eh, conmemorando o coincidiendo con la fecha de eh, los tabernáculos. Todos estos eh, eh, criterios o argumentos que, que, que estamos dando, hermano y hermana, es para que podamos tener un conocimiento, eh, por lo menos mínimo, global hasta donde sea posible, de eh, el, la época del apóstol Pablo. Eh, con, con aquellos eh, pueblos, naciones eh, eh, que Pablo tuvo que, eh, que, que lidiar y que es muy necesario que, que las conozcamos para que podamos entonces ir entendiendo conforme vayamos haciendo el desarrollo paulatino de eh, la biografía de este hombre de Dios. Algo muy importante también que tenemos que notar, hermano y hermana, aparte de esas eh, influencias de esas tres naciones tan importantes como Roma, Grecia y los judíos, es el cuadro horrible que existía en la época de Pablo y que estaba relacionado hermano y hermana con el pecado. Pablo vivió en una época de mucho pecado, en una época horrible, una época horrenda, tétrica, como usted quiera llamarle. Cuando vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, Pablo denuda la condición del hombre y la mujer que no conocía a Dios en el, su propio contexto histórico, hermano y hermana, dos mil años después. Eso no ha cambiado. Esto más bien es peor tal vez de lo que Pablo podía percibir con sus propios sentidos. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, el apóstol Pablo dice que los hombres de esa época estaban atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Si hay algunos de, de esos adjetivos que, que usted cree que, que, que se parecen a, a los que tenemos hoy en día, en nuestro contexto histórico del siglo XXI, hermano y hermana, es mera coincidencia. Pablo sigue diciendo hombres y mujeres llenos de envidia, homicidios por doquier, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Pablo dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta era el tipo de persona que existía en la época de Pablo. Esa era la maldad que abundaba en la época de, de Pablo y con la cual Pablo tuvo que lidiar y tuvo que aconsejar y tuvo que predicar y tuvo que adoctrinar. Y gracias a eso es que nosotros hoy tenemos cartas riquísimas en doctrina propia del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo y que es, era tan valedera en su contexto histórico, hermano y hermana, como lo es hoy. La Biblia, dos mil años después, sigue teniendo vigencia. Los romanos y los griegos, y también los judíos, esas tres grandes naciones de influencia, eran pueblos moralmente muy debilitados por el vicio y por el crimen, según Pablo lo relata en el capítulo 1. Por eso es que el mundo necesita un Salvador, y a ese mundo necesitado es cuando llega Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, después de que Cristo muere. Entonces ya era muy necesario divulgar las enseñanzas de Cristo. Y es ahí, hermano y hermana, donde entra Pablo. Es ahí donde es tan importante que Pablo surja para que después de lo que Cristo ha enseñado, el apóstol venga y lo empiece a divulgar principalmente a los que no eran judíos si queremos buscar fuentes de información para conocer acerca del apóstol pablo hermano y hermana para empezar el libro de los hechos aunque no es un libro biográfico escrito por el eh, lucas lucas el escritor de eh, homónimo del evangelio eh, aunque el libro de los hechos no es un libro biográfico dos terceras partes podríamos decir están relacionadas con pablo Usted empieza a ver a Pablo desde el capítulo 7, eh, su conversión en el 9, y cómo se va presentando a los discípulos allá eh, por el 11, y, y cómo empieza su primer viaje misionero allá ese, por el capítulo 12, 15. Eh, eh, los últimos 16 capítulos, por decirlo de alguna manera, del libro de los Hechos, están relacionados intrínsecamente. Y consecutivamente, es importante también hacerlo notar, con el trabajo misionero del apóstol Pablo y sus compañeros. Desde Hechos 16 en adelante, vamos a ver eh, un registro concatenado, muy bien organizado y una excelente armonía eh, por Lucas. Lucas era un hombre, era un profesional, era un médico, era un estadista y es un hombre que se preocupaba mucho por. Eh, eh, Hacer relatos a nivel de detalle, y vamos a encontrar que esos últimos 16 capítulos del libro de los Hechos tienen que ver con Pablo. Cuando vamos a ver ya sus cartas, eh, 13 cartas, Pablo escribió muchas cartas, hay cartas extraviadas, lo vamos a ver más adelante, como eh, hay dos cartas a los corintios que están perdidas, que no se encuentran dentro de nuestro canon, pero las 13 cartas que sí están consignadas dentro de los 27 libros, es interesante que casi la mitad del, del Nuevo Testamento. Son cartas escritas por Pablo. Son cartas, hermano y hermana, hermosísimas. Son cartas que arrojan, para empezar, una luz muy poderosa sobre la misma vida de ese eh, este misionero. Aparte de eso, eh, podemos palpar lo que Pablo siente, lo que Pablo está viviendo. Eh, podemos sentirlo, eh, cómo vibran con, con su personalidad, eh, lo vehemente que era. Pablo era un hombre muy rudo, era un hombre muy grotesco, era un hombre ese, que cuando predicaba eh, retumbaba, decía las cosas como tenía que decirlas. Qué lástima que hoy en día hayan muchos pastores, hayan muchos líderes, hayan muchos televangelistas ese, que, que, que hoy eh, barnizan mucho la Biblia, se ese andan mucho por las ramas, eh, eh, no llegan al punto que, que se requiere en cuanto a la enseñanza. Pablito no, Pablo... Eh, Utilizando el argot popular, hermano y hermana, coloquialmente hablando, no aguantaba ni media. Pablo decía lo que tenía que decir, le gustara a quien le gustara. Pablo es claro cuando decía que nuestros mensajes de evangelismo tienen que ir en dos líneas. Le decimos al hombre cuánto lo ama Dios y lo que Dios espera de él y lo que Dios está dispuesto a darle en ricas promesas. Pero también Pablo dice que tenemos que decirle a la gente la otra cara de la moneda. Pablo era un hombre claro. Lo blanco era blanco. Y lo negro era negro. Lo vamos a ver con esos rasgos de personalidad muy duro que tenía, pero era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Para iniciar con su fecha de nacimiento aproximadamente, Hechos capítulo 7, versículos 58 y 59 nos da una luz de quién era Pablo en Hechos capítulo 7. Para empezar, hasta ese momento se conocía con el nombre de Saulo. Pablo era su nombre griego, era el, el significado del nombre Saulo en hebreo y era Pablo en griego. En Hechos capítulo 7, y echándole fuera de la ciudad, hablando de, del apedreamiento de Esteban, los sesigos pusieron la ropa de ellos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo es el nombre hebreo del apóstol Pablo. Y recuerde usted que Saulo es una derivación del de nombre Saúl. Eh, lo vamos a ver ahora más adelante. Pablo descendía de la tribu de Benjamín y apedreaban, dice, a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi, esp mi espíritu. Pablo, Saulo en ese entonces, es un muchacho muy joven que está en ese momento eh, dando su venia. Dando su aprobación mientras a Esteban lo están apedreando. Saulo en ese momento está sosteniendo las ropas de aquellos que habían atestiguado en contra de Esteban. Los que atestiguaban eran los primeros que tenían que lanzar las piedras sobre los condenados. Por eso es que Jesús, cuando está con aquella mujer que ha sido acusada de adulterio, Jesús le dice a esos hombres: Ok, ustedes que son acusadores y que son testigos, láncenle la primera piedra a esa mujer si ustedes no tienen pecado. Porque los testigos eran los primeros que arrojaban las piedras. Esos hombres se despojaban de sus ropas para poder movilizarse mejor en el lanzamiento de las rocas. Y Saulo es el que está sosteniendo esas ropas mientras están apedreando a Esteban. Aquí nos dice que era una persona muy joven. Pero cuando vamos a Filemón, a la carta a Filemón en el versículo 9, porque es un solo capítulo, esa carta dice que el versículo 9 está hablando Pablo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. La carta de Filemón es una de las últimas cartas escritas por el apóstol Pablo y la escribe ya eh, eh, en una edad muy, muy anciana. Aparte de eso, Pablo, como lo vamos a ver, se había deteriorado en su salud. Pablo fue un hombre muy enfermo, muy, muy enfermo. Y, y si tal vez él pudo haber vivido muchos años más con una mejor salud, eh, 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 Pablo había envejecido prematuramente producto de esa salud tan deteriorada que él, él eh, padecía. Por eso es que esos dos versículos de Hechos capilos, capítulo 7 y Filemón capítulo 9 más o menos nos ubican que Pablo era un muchacho joven eh, en el año 35 después de Cristo, que es cuando apedrean Esteban, pero ya un hombre muy anciano cuando escribe la carta de Filemón. La carta de Filemón se escribe ya por el año 63 después de Cristo. Más o menos entonces podemos históricamente ubicar al apóstol Pablo. Por eso es que se ha aceptado, la Biblia no es clara en eso, pero se ha aceptado según la tradición que Pablo nace en el año 3 después de Cristo. Si Jesús nace en el año 5 o 6 antes de Cristo, entonces quiere decir que Jesús era como 8 años aproximadamente mayor. Que Pablo. Sin embargo, Jesús muere a los 33 años y Pablo va a llegar a morir allá aproximadamente a los 64, 65 años de edad, allá por el año 67 después de Cristo, que es cuando se fija en la fecha de su muerte después de que termina de escribir su última carta, que es la segunda carta del apóstol a el joven pastor Timoteo. Cuando Pablo ya termina diciendo: Yo ya estoy listo para partir, he peleado la buena batalla. A mí lo que me espera es la corona de vida. Hermosísimo esa esa expresión del apóstol Pablo ya en su segunda carta de, de Timoteo cuando ya está ya ha terminado de hacer lo que tiene que hacer. Pablo está en su segunda prisión en Roma ya no va a salir de ahí. La tradición dice que Pablo va a morir decapitado. De todo eso vamos a hablar a nivel de detalle conforme se vaya acercando. Ese momento. Por eso es que es muy importante, hermano y hermana, que usted nos acompañe durante todos esos domingos, porque hay muchísimo que aprender de este apóstol. La ciudad natal del apóstol Pablo, ¿dónde nace Pablo? Pablo no nace en Palestina. Pablo era judío, pero judío por descendencia, no judío por nacimiento. Sin embargo, se guardaba esa nacionalidad judía, no se perdía. Si un costarricense nacía en Francia, seguía siendo costarricense, no era francés. Eso era lo que sucedía con los judíos. Por eso es que en Hechos capítulo 22, en el versículo 3, Pablo decía, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero yo soy judío. ¿Por qué? Porque sus padres, su padre era judío, un judío que radicaba en Cilicia. Cilicia era eh, una, eh, vamos a ver, Tarso era la capital de Cilicia y Cilicia estaba ubicado en lo que hoy se conoce como Turquía. O sea, muy probablemente el papá de Pablo se había eh, radicado en lo que hoy es Turquía y eh, Tarso era la capital de esa, de esa provincia que se conocía como Cilicia. Era una colonia romana. En los días eh, de Pablo era un centro eh, lleno de mucha cultura. A, eh, se estudiaba mucho filosofía, había universidades muy importantes. De ahí es que entonces nosotros notamos precisamente eh, la, la elocuencia, eh, ese, el verbo del apóstol Pablo, ese, eh, su manera de dirigirse a las masas, eh, su firmeza, su convicción, su intensidad eh, ese, para transmitir mensajes. Eh, eh, Pablo era un hombre muy claro y eso, hermano y hermana, definitivamente tenía que aprenderse. Y en Tarso de Cilicia, eh, eso pues eh, florecía era un centro eh, muy importante eh, de, de cultura. En cuanto a los familiares del apóstol Pablo, eh, y en cuanto a su raza, cuando vamos a Hechos capítulo 22, versículo 27 y 28, que luego lo vamos a ver a nivel de detalle, Pablo está frente a un tribuno, Pablo ha sido apresado, el tribuno le dice, ¿usted es ciudadano romano? Pablo le dice, sí, yo soy, eh, yo soy eh, romano. Eh, es interesante porque cuando Pablo tiene que interactuar con autoridades romanas, eh, ellos creían que Pablo era judío. Pablo siempre expresaba que aparte de ser judío, también había adquirido la nacionalidad romana. Y por eso es que los romanos trataban legalmente muy bien a los romanos. No así a todos aquellos pobladores de las provincias que habían sido subyugadas por ellos. Por eso es que Pablo siempre tuvo, para gracia de Dios, un trato preferencial ante las autoridades romanas. Los judíos siempre... Lo vamos a ver, los vamos a ver persiguiendo a Pablo durante todo su ministerio de más de 25 años y siempre lo llevaban a las autoridades romanas tratando de acusarlo de sedición contra Roma. Cuando Pablo se presentaba ante los romanos, inmediatamente ellos no encontraban de qué acusar a Pablo, como nunca encontraron de qué acusar a Jesús, y recibía un trato preferencial por parte de Roma porque era ciudadano romano. El tribuno le dice a Pablo en Hechos capítulo 22, yo adquirí la ciudadanía romana este, por, eh, yo la compré. Pablo dice, no, yo no tuve que comprarla, yo la tengo de nacimiento. La ciudadanía romana, en el contexto histórico de Pablo, Podía adquirirse por nacimiento, como el caso de, del apóstol, o podía también comprarse por una suma grande de dinero. Había que pagar para hacerse ciudadano, como si quisiéramos hoy hacernos ciudadanos de X país, qué sé yo, y que nos digan, bueno, ahí tienen que darnos 500 mil dólares. Si usted tiene ese dinero, eh, lo deposita en el erario de, de esa nación y ya a partir de ese momento usted se convierte en ciudadano. Esa era una posibilidad que había en el contexto histórico de Pablo. O también se podía ser ciudadano romano mediante un servicio heroico al imperio. Eran tres posibilidades. Pablo había heredado su nacionalidad romana por nacimiento. La ascendencia de Pablo, como decíamos ahora, Pablo pertenece a la familia eh, y a la tribu de Benjamín. Por eso fue que le fue dado el primer nombre del rey, eh, el, del primer rey de Israel, de, de, de Saúl. Y Saúl, pues, es una derivación del nombre Saúl. Es Saulo en griego y como lo veremos más adelante, ya eh, después de Hechos capítulo 9, pues será conocido como Pablo. Ese, ese es su significado de su nombre en el idioma griego. En Hechos capítulo 21, versículo 39, dice la palabra del Señor, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Cilicia es... Eh, lo que hoy conocemos como turquía no debemos confundirlo con sicilia que también es, eh, lo, después lo, lo, lo vamos a, a ver sicilia era una isla que quedaba eh, le pertenece hoy en día le pertenece a Italia y también era parte del imperio romano pero pablo nace Pablo nace en lo que hoy se conoce como turquía ahora en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo es vehemente, Pablo defendía mucho no solo su nacionalidad romana, sino que defendía mucho también su nacionalidad judía, porque Pablo dice, ¿son hebreos? Sí, yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también soy israelita. Yo no nací en Judea, yo nací en Tarso, pero mi papá era judío, y por tanto yo, por ascendencia, yo entonces también sigo siendo judío. Son descendientes de Abraham, decía Pablo, yo también lo soy. Pablo defendía mucho su casta hebrea, así como también defendía mucho su nacionalidad romana. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 5, Pablo decía: Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo también, porque yo fui circuncidado al octavo día, que era un rito para todos los niños varones, este, una vez que nacían al octavo día tenían que ser circuncidados, esa era la marca o sello del hombre judío. Entonces dice Pablo, a mí me circunciaron a los ocho días. Yo soy de linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Y aún más le voy a decir algo, dice Pablo. Si aquí hay que rajar con algo, pues vamos a rajar. Y si había algo de lo que Pablo podía rajar, hermano y hermana, es que Pablo, en cuanto a la ley, era fariseo. Por eso es que ese trasfondo de, del conocimiento de la ley que Pablo tiene antes de, de venir a Jesús, Jesús lo utiliza. Porque entonces Pablo complementa ese conocimiento errado de la ley para darle una interpretación también correcta a la ley en todas sus cartas y mucho de eso en favor de la nación gentil que era muy odiada por los judíos. Ni siquiera los propios cristianos judíos aceptaban a los gentiles. Luego vamos a ver esos entreveros que se dan para poder aceptar como creyentes a aquellos que no eran de nacionalidad hebrea. Pablo tenía eh, una hermana, eh, es el único familiar que es mencionado en el contexto histórico en Hechos capítulo 23, versículo 16. Pablo tenía una hermana donde eh, en este texto se menciona a un sobrino de él, a un hijo de ella, donde dice Hechos 23, 16, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Aquí eh, después vamos a hablar a nivel de detalle. Pablo este va a hacer, eh, hay una, un intento de asesinato del apóstol Pablo, se encuentra en ese momento bajo protección romana, sin embargo, en un traslado al, de, al cual Pablo va a ser llevado, eh, lo, 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 lo van a emboscar, el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se da cuenta y eh, se informa a los romanos de esa eh, posible emboscada de la, de la cual Pablo va a ser objeto, y por eso es que aquí es donde encontramos que hay un familiar cercano, de el apóstol y era su sobrino. Los nombres de los padres del apóstol no son conocidos. Se sabe que su papá era judío y que era fariseo. Cuando vamos a Hechos capítulo 23, versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Tenemos mucho que seguir hablando hermano y hermana de Pablo. Esto apenas empieza. Esto es una pincelada de mucho que vamos a ver a continuación y yo espero que los próximos domingos usted nos esté acompañando porque eh, vamos a salir muy fortalecidos doctrinalmente hablando, aprendiendo de ese gran, gran hombre que por misericordia de Dios dejó de ser lo que era para convertirse en las manos del Señor lo que Dios tenía para su vida. Vamos a aprender grandes lecciones de este hombre que yo espero que usted nos acompañe durante los próximos domingos. Pablo, su vida y misión. Todos los domingos en ese su espacio, en paz, me acosaré ocho de la noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por la oportunidad que nos diste en esta noche de predicar tu palabra. Gracias Señor por lo que estamos aprendiendo y vamos a aprender durante sus próximos domingos. Señor, despierta en nosotros ese interés y ese sentir, Señor, de atesorar tu palabra, de recibir todo lo bueno, Señor, que viene de ella. Gracias por esa oportunidad que nos das. Todos aquellos, Señor, que nos han acompañado en esta noche, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, yo quiero... Como siempre me es muy importante en ese espacio saludar a los hermanos que nos dan eh, su preferencia, por lo menos a los que puedo ver rápidamente. Eh, tengo a doña Lisbeth Mora de Heredia, tengo a doña Doris Castillo, tengo a Francis Oreamuno, eh, Ana Patricia Quiroz, tengo a doña Edith Vargas y también a su esposo Jorge, a Jean Guapiles. Eh, tengo también a Luis Diego Sánchez en San Francisco de Río. Dios se bendiga, Luis Diego. Doña Elvia Angulo en Desamparados. Gracias, doña Elvia. A Giselle Araya. Dios se bendiga, Giselle. Gracias por acompañarnos en esta noche. Eh, doña Marta Dimas también nos está acompañando. Doña Vera Chaverri. Dios se bendiga, hermana Vera. Gracias por tu preferencia. Eh, también, hermano y hermana, yo quiero informarle que mañana... Si Dios lo permite, mañana, lunes, seguimos hablando de Jesús. Todos los lunes hablamos de Jesús. Mañana continuamos con los 250 acontecimientos en la vida de Jesús y vamos a estar hablando un tema que hemos titulado, edifica sobre la piedra o tropiezas con ella. Jesús, hermano y hermana, es la piedra. Jesús es la piedra angular. O edificamos sobre la piedra o la piedra nos va a desmenuzar la piedra nos va a caer encima. Vean qué interesante. O edifico sobre Jesús como creyente o como impío, esa piedra me va a terminar desmenuzando. Estamos en la última semana del de ministerio de Jesús, estamos en la semana de la pasión, hay acontecimientos muy interesantes que mañana lunes 8 de la noche yo tengo un compromiso con usted para que estudiemos prediquemos, enseñemos la palabra del Señor. Mañana lunes 8 de la noche. Hermano y hermana, les recuerdo que el 29 estamos de convivio. Estamos, si Dios lo permite, 29 de enero 10 de la mañana en el convivio de la sabana. Hemos estado eh, promocionando algunos artículos que queremos eh, compartirlos con ustedes. Y de una vez hago la aclaración. Artículos a precio de costo cero. Colones de utilidad. Aquí no me voy a hacer rico, no estoy buscando dinero. Simplemente lo que quisiéramos es compartir con usted algunos artículos que estamos elaborando de nuestro ministerio. Hemos estado elaborando eh, algunas eh, camisas eh, tipo polo para mujer para hombre, eh, algunas eh, teachers deportivas también para eh, dama y para caballero, eh, algunas jarras, esas jarritas son unas jarritas térmicas. Es, eh, muy bonitas, estamos elaborando eh, llaveros, estamos elaborando botones. Eh, si usted desea, con mucho gusto, ese día eh, la coordinación del evento estará tomando una lista de aquellos artículos que usted quiera, quiera adquirir, como le vuelvo a reiterar, a precio de costo y se los haremos llegar previo a este acuerdo de eh, cómo haríamos para que usted obtenga entonces ese producto el 29 de enero estaríamos elaborando entonces esa lista. Eh, por eso es que estamos diciendo desde ya cuál es el costo de esos artículos, porque si usted está interesado, ese Dios se lleve el dinero y nos comprometemos con usted a la mayor brevedad de hacerle llegar el artículo. La idea es, pues, también promocionar nuestro ministerio. Les reitero que es a precio de costo. Hermano y hermana, gracias una vez más por habernos acompañado en esta noche. No me quiero ir sin bendecirlo. Es muy importante. Bendecirlo. Es muy importante que usted se vaya a descansar con nuestra bendición. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, que el Señor lo mire con agrado, que el Señor eh, lo mire con gracia, que le permita, si es su voluntad, que usted inicie una semana de mucha bendición en los caminos del Señor. Que Dios bendiga su trabajo, su familia, que Dios lo bendiga en cada situación en la que usted se encuentre en esa semana. Que usted también sea de bendición para todas aquellas personas con las cuales también se va a relacionar. Hermano y hermana, iniciamos una semana más, una semana menos. El Señor está cerca y hay una misión muy importante que usted y yo tenemos que cumplir. Que Dios lo bendiga grandemente. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En paz me acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En paz me acostaré